personal de la Brigada de Investigaciones realizando tareas de investigación en cuanto a algunos hechos delictuosos que se habían sucedido durante el presente mes. Afortunadamente, bueno, el resultado de esa investigación dio como resultado el secuestro de algunos elementos, bueno, que habían sido denunciados como sustraídos por sus propietarios. Así que, bueno, la policía continúa, ¿no es cierto?, con el trabajo de investigación y con la aprehensión de los supuestos autores de estos hechos. ¿Cuántos detenidos hay y algunos de los elementos que han sido sustraídos y denunciados por quién y en qué barrio o dónde han sido encontrados? ¿Qué más detalles puede dar? Sí, en relación son tres hechos que se han denunciado por distintos delitos contra la propiedad, en uno de los cuales por calle Cerrano Soto al 600 una señora Pío Benítez había denunciado la sustracción de una computadora portátil. Bueno, esta computadora fue secuestrada, detenido la persona que poseía en su poder. Luego de los trámites procesales, esta persona recuperó la libertad. Asimismo, en una cabaña ubicada en el acceso norte, también han sustraído varios elementos, de los cuales se pudo recuperar una parte de ello, como ser herramientas y elementos de jardinería, bueno, los cuales también se procedió a la aprehensión de dos personas, uno de los cuales continúa detenido. Y en el día de ayer, realizándose diversos allanamientos, se procedió a la aprehensión de tres personas y el secuestro de un televisor y un DVD que habían sido denunciados como sustraídos el fin de semana en el barrio 100 Viviendas. ¿Mayores de edad, todos los que han sido detenidos o demorados? Sí, los detenidos, todos mayores de edad, se encuentran alojados en esta comisaría. ¿A partir de ya tomaron declaración, algo acá? ¿O? Sí, se están realizando las diligencias judiciales del caso, ya cada uno en las causas correspondientes, todo con intervención, lógicamente, del juzgado de instrucción y con la directiva de la fiscalía local. Quiero destacar, sí, el trabajo de la Brigada de Investigaciones, que como bien saben, ¿no es cierto?, el fin de semana el hecho, ya que es de público conocimiento en cuanto a la detención de este ciudadano de nacionalidad brasilera, no por eso se deja de investigar, ¿no es cierto?, los otros hechos que también son de importancia para nosotros, así que queremos destacar más que nada el trabajo del personal de esta comisaría, que bueno, diariamente y cotidianamente se encuentra realizando este tipo de tareas en pos de la seguridad de la ciudadanía. Con respecto a esta persona, al brasilero y a todos los allanamientos y demás, ¿han declarado ya en sede policial? ¿Se han enviado las carátulas al juzgado? Las actuaciones actualmente todavía están en sede policial. Los mismos se le ha recepcionado su declaración en presencia de sus abogados defensores. Y continúan actualmente alojados en esta comisaría. Ya una vez finalizados los plazos procesales, se elevarán las actuaciones al juzgado, quien, bueno, resolverá la situación de ellos.